Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Cámaras de seguridad captaron cómo supuestos vacunadores dispararon contra un negocio en Ambato, provincia del Tungurahua. El propietario habría recibido amenazas y se trataría de una organización integrada por extranjeros. Ambato, provincia de Tungurahua. Todo se desarrolló afuera de un local comercial. Llegan dos hombres que son captados por la cámara de seguridad. Enseguida, con armas de fuego, disparan. Llevan cubierta la cabeza y el rostro para no ser reconocidos. Varios impactos de bala quedaron impregnados, destruyeron parte del bien privado en menos de 20 segundos. Y rompió los vidrios de acceso a este local comercial utilizando un arma de fuego. Los desconocidos hicieron de las suyas en altas horas de la noche. Detonaron las armas, dejando un claro mensaje de advertencia. Se trataría de vacunadores, una modalidad conocida por grupos delincuenciales para extorsionar a sus víctimas. El propietario del lugar antes del ataque habría sido alertado. De tal manera que el propietario del local actuó de la forma correcta, bloqueando los números de teléfono. Siguiendo las recomendaciones de la policía, no hizo caso a los amedrentamientos. Esto, lógicamente, permitió que esta organización, al no poder comunicarse directamente con el propietario, pues fueron directamente a atentar contra esta infraestructura con la finalidad de hacerse notar en vista de que sus mensajes y llamadas no habían sido atendidas. Los uniformados aún no han podido dar con ellos, pero presumen quiénes son. Posiblemente una banda de extranjeros que opera en esa ciudad. Estaría asociada con un grupo internacional de delincuencia organizada. Y específicamente se trataría de la organización venezolana. Las labores investigativas avanzan para dar con los extorsionadores, que haciendo daño buscan beneficiarse del trabajo ajeno. Informó Marilyn Jaramillo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, Jorge, y amables televidentes. Qué lástima. No solamente ocurre aquí en Guayaquil, no solamente ocurre en Quito, en Riobamba, ahora también en Tungurahua, en Ambato, en Durán, en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas. Los extorsionadores y vacunadores no dejan títere con cabeza. En Durán vaciaron asaltantes una farmacia, llevándose en contenido cerca de 60 mil dólares. Y acá, en Tungurahua, qué lástima lo que está ocurriendo también en Ambato. Y es una pena, porque hay que decirlo, por fortuna la gran mayoría de extranjeros que vienen al país en búsqueda de mejores días, aunque aquí la vida es también muy dura, muy difícil y muy dolorosa por los episodios violentos a los que lamentablemente hemos tenido que acostumbrarnos y nosotros informar. Y digo, la mayoría son buenas personas que también vienen a luchar, a trabajar, a buscar el pan del día. Pero desafortunadamente también hay unos cuantos de los otros que, como los integrantes de esta banda de vacunadores o extorsionadores, andan haciendo de las suyas en contra de la gente de bien, de los propietarios de pequeños negocios y comercios que lamentablemente son blanco fácil y víctima de los extorsionadores y vacunadores. Nueva modalidad aquí en el país, importada y en el pasado, en otros países cercanos y colindantes a nosotros, como Colombia, pero que lamentablemente, en lugar de recoger las cosas buenas y ponerlas en práctica acá, ahora que ya no las hacen en su país, vienen a hacerlas acá. Qué pena. Así es, Luisa. Yo, mientras te escuchaba, volvía a la indignación, porque son personas que se dedican a ganarse la vida con sus pequeños negocios, sino los estudiantes de escuelas públicas o privadas. Sí, pero en sectores periféricos de Guayaquil. Ahora sucede en Ambato. De acuerdo a la información policial, el propietario hizo lo adecuado, bloqueó a los vacunadores, a los extorsionadores, pero ellos, al ver que no tuvieron más acceso, decidieron balear su negocio. Dos gatilleros, como vemos ahí, encapuchados, obviamente, fueron captados por las cámaras de videovigilancia del mismo negocio.
De allí que hoy el trabajo policial debe de enfocarse en la detención de todos estos sujetos. ¿Qué está pasando? A ver, un ACE detiene al menos a dos y hasta tres bandas en el caso de la zona 8. Esto debe de multiplicarse también en las otras provincias, como el caso de Tungurahua. Se están expandiendo de manera peligrosa. Se diseminan en su ola criminal, en sus delitos. Manabí, Tungurahua, como vemos, en otras ciudades de la provincia del Guayas, como Durán, bien citaba Luisa Delgadillo y daba una cifra espeluznante en torno a lo que le quitan a las personas. Hoy el llamado y la exhortación no solo es a las autoridades policiales para que ejecuten de manera más amplia y contundente su trabajo, porque parecería que se multiplican todos los días los vacunadores, sino también a la AMPA organizada, a que detengan esta ola de delitos. La gente ya no aguanta más.